estamos aquí en esta sexta gran carrera del ADN y pues los dejo yo con un poco de entrevistas de lo que fue, lo que todavía aún continúa, la gran carrera del ADN. ¿Seguimos? Aquí regresamos al Fines Fin, pues con unas chicas muy jovencitas, muy entusiasmadas, bueno, chicas y chicos, no los había visto, perdón. Chicas y chicos, ¿de dónde vienen ustedes? De San Francisco. Prepa regional. Prepa regional. La prepa regional. Ok, ¿es su primera vez que vienen? ¿Ya han venido otras ocasiones? Es la primera vez. ¿Y qué les parece esta carrera? Está muy bien, están como todos pueden participar y pues no te cansas así. No hay mucho cansancio, sino que también están fomentando a el deporte y a que todos debemos de correr y se debe de hacer un hábito. Por salud. ¿Ustedes son de algún grupo de corredores, de una institución o con quién vienen? Venimos con el profe Jesús Rogelio Espinosa, nuestro maestro de softball de la prepa regional. Ah, ok, bueno, pues felicidades. ¿Cuántos kilómetros se echaron? Cinco. ¿Y qué les pareció? Muy bien. Cansado. A ver, los chicos por ahí, algo que tengan que decir, opinar de esta gran carrera. ¿Qué les pareció? ¿Les quedaron ganas de regresar otra vez? Claro, todos los años vamos a estar aquí ya. Está muy buena la carrera. ¿Cómo? ¿Y Guanajuato? ¿Qué les parece Guanajuato? Muy padre, muy bonito, muy cultural. Sí. Bueno, chicos, pues felicidades y pues ya saben, aquí los esperamos el próximo año y ojalá y los 5 kilómetros a prepararnos, ¿sí? Ramírez Luna. Sí, claro, por supuesto, los 10 kilómetros. Felicidades, chicos, y bienvenidos a Guanajuato. Síganse divirtiendo. Gracias. Bueno, regresamos aquí al Fines Fin, pues con otro grupo de chicas muy guapas, entusiasmadas. Hola, bienvenidas. ¿Su nombre? ¿De dónde viene? ¿Y qué vinieron a hacer? Hola, soy Isa y vengo de León y vine a cumplir este reto. Hola, soy Adela, vengo de León también y igual vine a correr. Hola, soy Diana, vivo aquí y venimos a participar muy contentas, motivadas. Yo soy Mónica Ramírez, vengo de León, Guanajuato y vinimos a ejercitarnos un poco. Bueno, pues bienvenidas. ¿Pertenecen a algún club atlético o nada más lo hacen por hobby? Nada más lo hacemos por hobby, pero ya decidimos hacerlo más seguido. Ok. Bueno, vemos que tú eres de aquí de Guanajuato, tú eres la anfitriona de ellas, me imagino. ¿Tú las invitaste o ya fue decisión de que cada una? Sí, yo las invité. Okay. ¿Y qué les pareció esta carrera? Baruch. Muy padre, muy bonita. Muy buena organización. ¿Es su primera vez o ya habían corrido antes? No, ya había corrido antes. Sí. ¿Los 5 kilómetros? 10. Yo es la primera vez que corro esta aquí en Guanajuato. En León sí he corrido más, pero aquí en Guanajuato es la primera que corro. Oh, okay. ¿Los 5? Sí, 5. ¿Y qué les pareció la carrera? ¿Cómo ven el ambiente ahorita? Muy padre, muy animados todos. ¿Sus tiempos? Los vamos a checar en internet. Ok, pues felicidades, chicas. Ojalá que hayan logrado su meta. Chicas de hoy, ok. Por aquí hay un compañero que podemos decir, pues, ¿quién es él que anda aquí un poquito de metichito aquí en el programa? No, son mis compañeras. Bueno, unas compañeras y compañeras de mi compañera. Nada más que también estamos aquí corriendo. Bueno, es mi primera vez que corro. Nancy Guadalupe. Y aquí mi compañera fue la que me motivó a correr, la verdad. Ah, pues perfecto y excelente. No, pensó, nos dijo que iba a ser más fácil, pero sí fue fácil de todos modos. O sea, pensó, pero sí fue. Sí, sí. Ah, perfecto. No, pues felicidades, chicas, felicidades. Muchísimas gracias.
regresamos, aquí estamos al Fines Fin con un grupo de chicas y chicos bien entusiasmados. Quiero saber, ellos son parte del equipo de CODE, de aquí, de la logística, de todo este programa, de esta gran carrera. Chicos, bueno, me voy a mover un poquito. Sus nombres así rapidísimo y qué están haciendo ustedes aquí. Peter, operando toda la carrera. Sandy, apoyando también toda la carrera. Laura, igual apoyando. Ramírez, Sol, lo mismo. Se encuentra Valentina, Ramírez, apoyando en hidratación. Silvia, apoyando en hidratación. Ramírez, y Sania en medallas. Ramírez. Todos de CODE. Sí, con esa gran actitud. Ramírez, ¿dónde, y ¿dónde está? ¿Qué les parece esta carrera? La gente, ¿cuánta gente vieron Casillas, ustedes? El ambiente. Pues yo creo que la gente viene con toda la actitud, viene muy positiva, al igual que nosotros. Y yo creo que el correr es una parte fundamental del ser humano. Así es de que el deporte debe existir en nuestra vida siempre. Claro que sí, pues, y pues esperemos que ustedes también en la próxima se apunten a correr, que les den una chancecita a activarse. Sí, yo creo que por ahí no los he visto activándose en ninguna carrera. Entonces, Solecita, para la próxima hay que pedir permiso. Sí, con todo permiso. Pero sí, estamos baile y baile. Ahorita todavía no se termina, ahorita nos vamos a poner a bailar. Claro que sí, excelente. Por ahí vamos a estar activándonos un ratito, por ahí los vamos a acompañar. Y pues muchísimas gracias, chicas, felicidades. Es una carga muy pesada, yo lo sé, y pues gracias a ustedes, ¿sí? Seguimos al Fin es Fin. Los Pichi Boys, Peter la Anguila, trayéndote el tumpacatum pam pum. Este es el ritmo pacatum pam pum, tumpacatum pacatum pam pum. Este es el ritmo pacatum pam pum, tumpacatum pacatum pam pum. Este es el ritmo pacatum pam pum, tumpacatum pacatum pam pum. Este es el ritmo pacatum pam pum, tumpacatum pacatum pam pum. Ladies and gentlemen, directamente desde los estudios de Charo Torres, los Pichi Boys presentan otra amenaza musical de Peter la Anguila. Este es un ritmo que baila hasta tu hermana. Vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana. Pórtate mal, haz lo que te dé la gana. Dale patatún hasta que sea de mañana. Este es el ritmo pacatum pantum. Así lo baila ella y así lo bailas tú. Este es el ritmo pacatum pantum. Lo baila Rosana y lo baila Marilo. Este es el ritmo pacatum pantum. Pum pacatum pacatum pantum. Este es el ritmo pacatum pantum. ¿Y cómo es que se baila? Esto se baila pegado, pegadito, pegado, pegadito, pegado, pegadito. Esto se baila pegado, pegadito, pegado, pegadito, pegado, pegadito. Ay, pega, que yo sé que tú no juegas, que yo tengo candela para encender esa vea. Dale hasta abajo, como me coquetea. Tú me metes, yo te entiendo, pues pa' que tú veas, bailotea. Me gusta cómo lo menea, delante de la disco pa' que todo el mundo te vea, guayetea. Me encanta cómo bailotea, suéltate que mi cuerpo te desea. Este es el ritmo pacatum pantum, tum pacatum pacatum pantum. Este es el ritmo pacatum pantum, tum pacatum pacatum pantum. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que sus tímpanos sigan a salvo. Ha sido otra producción de los Pichi Boys en colaboración con Charo Torres y su caballito de tila, Peter la Anguila. ¡Apágalo, no más! Sí, pues. ¡A qué rancheros! Los del rancho, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos aquí, al Fin es Fin, con unos grandes corredores, pues ya veteranos. A ver, sus lugares, ¿qué lugares llegaron ustedes, chicos? Yo gané el primer lugar en mi categoría. Lo sabemos, sí. Excelente, felicidades. Séptimo lugar en categoría de A. Es bueno, cualquier lugar es bueno, el chiste es participar, claro, ¿no? ¿Tu nombre? Roberto Vázquez Villegas. Yo corrí en 5 kilómetros con un tiempo de 22-22. Excelente tiempo. Por ahí te estoy alcanzando ya. No, chicos, ¿qué les pareció la gente? ¿Cómo la vieron? ¿Vieron menos gente, más gente que otros años? Ustedes que siempre andan en esto. Bueno, y por lo que se ve ya hay más gente en este tipo de carreras y pues la verdad ya da gusto ver la gran cantidad de gente que antes la verdad pues no se veía ni cómo empezar estas competencias, pero pues gracias al CODE, que antiguamente era
con Guajude o con Mudak. Sedaf. Sedaf. Y que empezó a hacer este tipo de carreras y es un gran... Pues ya la gente se empezó a animar y veo que cada vez hay más competencias y esperemos que sigan ese tipo de competencias. Claro que sí. La competencia, los rivales, ¿qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Pues sí, vienen dos que tres bastante fuertes, pero pues gracias a Dios uno trae bastante entrenamiento y salieron bien las cosas. Seguimos poniendo en alto a Guanajuato. Claro que sí. Bueno, chicos, pues felicidades. Yo de grande quiero ser como ustedes. Ay, ya voy para allá. Ahí vamos, ahí vamos. No, pues y ahí vemos a la generación, ya, ¿verdad? Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Mía Guadalupe, a mí Cebollano. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Y tu nombre? Juan América Ramírez de Gubiano. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Son gemelas? Sí. Sí, muy bien, se nota, ¿verdad? También corrieron, y corrieron igualito. Sí, y siempre andan así igualitas, vestiditas. Y luego, y si para hablarles, ya me confundí quién es quién. No, no, felicidades pequeñitas. Y pues felicidades a su papi y su papi, ¿verdad? Son tus sobrinas. Al tío, que también les pone el gran ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le quieren decir a su tío? Que corre más duro. ¿Sí? Que corre más duro porque ya lo están alcanzando ustedes, ¿verdad? Que gane todos los trofeos y que esté ganando mucho. Y así lo va a hacer, vas a ver que sí. Bueno, chicos, pues muchísimas felicidades y vamos adelante, ¿sí? Regresamos, estamos aquí al Finesfin, con una gran corredora, la señora Saturnina. ¿Cómo sintió esta carrera? ¿Qué lugar nos obtuvo hoy? El cuarto, porque sí se puso muy fuerte la competencia. Vinieron ahí mis contrincantes de una de México, de San Luis Potosí, y la de León, que son, bueno, les digo mis contrincantes en la carrera, pero sí somos amigas de aquí de carrera. ¿Qué tiempo fue el que hizo? No, casi nunca me gusta tomar tiempo porque me estreso mucho. Perfecto. Yo ahí voy como maquinita metiéndole. No, pues qué bueno, y cualquier lugar es bueno. El chiste es competir, vivir el ambiente. Azucena, ¿cómo vio a Azucena? ¿Qué lugar obtuvo a Azucena? Azucena quedó en segundo, esta muchacha keniana. Le ganó también en San Miguel Allende el jueves por un poquito menos, pero ya son viejas conocidas. Y aparte, la keniana es muy buena corredora porque ganó la minera que hubo aquí en Guanajuato. Y sí, le sacó ahí como unos 3 minutos. Ya anda un poquito mejor y anda más tras de ella. Pero sabemos que Azucena es una gran corredora aquí en Guanajuato, que el orgullo como madre, tener una hija pues muy buena corredora, ¿qué se siente? ¿Qué puedes decir de ella? Pues se siente bien padre y más que nada yo también ando aquí por ella porque me empecé a motivar con ella y ya ahí nos motivamos madre y hija para irle echando ahí las ganas. Como debe de ser, un gran ejemplo a seguir, ¿no? Azucena, de su mamá. Pues nos da mucho gusto, felicidades y sabemos que hay que darle un poquito más para el próximo año. Sí, sí, tenemos que entrenar más duro y hago la invitación a toda la gente que no corre, que empiece uno caminando y después le va gustando y termina uno corriendo. Claro que sí, ahí estoy yo. Esto no es lo mío, pero ya es mi tercera vez que me echo la carrera y es rico, es muy bonito. Gracias a ustedes por la motivación y muchísimas gracias, pues te dejamos por ahí, hay un buen ambiente, hay que seguir en este ambiente. Sí, ¿sí? Muchísimas gracias, sí, hasta luego. ¿Qué lugar obtuvimos? ¿Cuál es su nombre y en qué categoría? Mi nombre es Gabriela Jara, tengo 63 años, el primer lugar. Ajá. ¿De dónde nos visitas? De San Luis Potosí. Ok, ¿cómo sentiste esta carrera ahorita? Ay, no, muy bien, muy bonita, es una de las mejores de toda la República, la verdad. Muy, muy bonita. Los contrincantes en este caso, ¿cómo sentiste? La verdad, pues yo le he ganado todos los años. O sea, de correr yo le he ganado. Excelente, eso está perfecto. Y pues felicidades y vámonos por otros más primeros lugares. Claro que sí. Sí, 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 mañana corremos en San Luis Potosí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Francisco Javier Ramírez Torres. El primer lugar, ¿verdad? Sí, primer lugar. ¿Cómo sentiste la carrera? ¿De dónde vienes, perdón? Vengo de Silao, pues la sentí bien. Ya, la he corrido desde la primera vez que la hicieron y todas las he ganado. ¿Es la sexta carrera, entonces qué? Que he corrido aquí, bueno, de esta edición y todas las he ganado. Todas las has ganado, no, pues un gran ejemplo a seguir, felicidades, pues hay que echarle toda la fibra y motivar a la demás gente. ¿O qué consejo les das tú? Pues a los familiares, que los apoyen a todas las personas con discapacidad y que las induzcan a hacer un deporte, porque un deporte pues es salud.
Claro que sí, y el ejemplo aquí está. Pues felicidades. Muchas gracias. Primer lugar, don Chavita, ¿cómo sintió la carrera? Pues la siento muy bien, porque son carreras muy bonitas que las disfruta uno, todo. ¿Tomó usted su tiempo? ¿Tiene la, ¿se acostumbra a tomar su tiempo? Pues hay veces que... A veces que el reloj no me funciona porque ya está igual que yo de viejito y pues no batallo por eso. Lo importante, pero al cabo somos ahí los toman aquí. Pues, y en primer lugar, sí. eso es lo principal. Sí. Excelente, pues muchísimas felicidades, don Chavita, y vamos ahí más adelante. Gran ejemplo a seguir. Sí, no, pues hay que seguir disfrutando las carreras, ¿eh? Tenemos una ya en Irapuato que ya me invitaron y ya me apuntaron y no me cobraron. Va a ser hoy, el domingo, el día 30, de mañana en 8. Perfecto. Pues, disfrutarla. Pues mucha suerte, sí. Y vamos por otro primer lugar. Muchísimas gracias, Che. Sí. Bueno, pues se concluye esta gran carrera. Nosotros también cerramos este programa Al Fin Es Fin. Una excelente carrera, mucho ambiente, la participación de todos los compañeros también de Canal 45 por ahí que estuvieron apoyando. Muchísimas gracias y vamos al próximo año, a la siguiente. Y nosotros seguimos aquí, Al Fin Es Fin. Muchísimas gracias, nos vemos.